Por segunda vez intentan ingresar a un local comercial ubicado en el barrio San Juan de Cambreta. Dos personas habían, o sea, nosotros miramos la cámara, pasó una moto ya, y 30 segundos volvió otra vez y vino a quedarse ahí. Entonces, 10, 20 minutos y bajó la acompañante y miró así. Pero vos sabés que en 3 segundos, con una pinza, impresionante cómo rápido corta. Y entonces abrió el portón a la reja y entonces a palanquear. Y mi señora escuchó el ruido. Me dijo: "Amado, yo estoy escuchando puerta, un ruido", me dijo. O sea, en guaraní me dijo: "Tu ruido", dice. Y ahí me levanté. Y cuando yo me... Ahí no me acerca mi piecita, pues. Y cuando miré ahí, ya vi el tipo que palangueaba. O sea, y ahí le grité. Demasiado fuerte, no le grité y le dije: "Pásame mi bocal", le dije a mi señora. Y ahí corrió. Pero dos veces ya. El mismo, los dos veces allá abrieron el candado, pero el blinde no puede abrir ya. Para mostrarle un poco a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, para describirles un poco que cuentan un portón aquí y luego tienen la puerta de blindex, don Sí, Amado. así ya, así. Y con así los dos. En un zapote. En un ratito. En un ratito. Impresionante como. Y saca, tiene acá una campera y saca así su equipo y en un zapete. Contaba con todas las herramientas. Sí, se ve que ya vinieron preparando, o sea, ya. En un zapete, o sea, en segundo, ya, o no es más tu higüey. Y eso hay que resaltar que ustedes viven aquí en la parte de atrás, por eso Sí, pudieron escuchar. mediante eso. Si no. Oh, ¿qué? Oh, Salman, ¿y tenemos ¿Y la primera vez que intentaron ingresar, llegaron algo? a hurtar? No ingresaron, yo le escuché también. La misma. Mi señora también le escuchó. Según las características que se pudo ver en las imágenes, sería un tipo robusto, No, delgado. no, este peticito es campera gris tenía, pero todo encapuchado. No se ve en la cámara, no se ve la cara, no se ve bien. Pero, milagro, si no, si yo tenía todo mi. O sea, la. Añemos mi acopia al día. Oh, pues apete. El denunciante, al inspeccionar su local, se percató que el candado de la reja ya estaba violentada, no así la puerta de blindex.